canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Buenas tardes, gente de Rosario. Hoy Peña Charrúa está con Cristian Sánchez. Bueno, Pato, ¿qué esperamos para hoy a la tarde? Bueno, la verdad, lo de todos los partidos. Si se hacen las cosas bien, que la pelota entre. Nada más, porque la verdad que se viene haciendo las cosas bien y por ahí, por un palo o una salvada, la pelota no entra y después en el arco nuestro entra. Igualmente, esperamos que entre. Igualmente Córdoba fue levantando, ¿no? Un triunfo el otro día en el Gavino, el empate importante allá en Argentino de Quilmes, que lo podíamos haber ganado, ¿no es cierto? Sí, sí, así fue la mayoría del partido. Pasa que ahora, bueno, la pelota entraron, se dieron un par de resultados positivos que, bueno, sirven ahora para sumar para el año que viene. Igualmente la continuidad, ¿no?, que te está dando otra vez Mario. Habías empezado, después saliste, otra vez de vuelta dentro de los 11. Eso es lo que es, sí, todo jugador busca continuidad. Una vez que continuidad, después agarras confianza y así todos los partidos es más fácil. ¿Y jugando al lado de Gitano, hoy de vuelta con la misma forma que el otro día o se cambió algo? No, no, igual. Aparte, jugar adelante, al lado de buenos jugadores, hace más fácil. Y como vemos en la cancha de JJ, parece que está buena hoy para jugar, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve, nos habían dicho que no iba a estar muy buena, pero la verdad que está impecable la cancha para jugar. Además, son dos últimos partidos que a Córdoba sí le conviene seguir sacando resultados, más para el año que viene. No, lógico, sí, ahora sabemos, bueno, ya este año está, pero hay que sumar para el año que viene, hay que sacar estos puntos que quedan para el año que viene, ya se haga un poquito más fácil. Bueno, dejamos que se tiene que ir a cambiar, éxitos por hoy a la tarde, nos vemos después del partido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patito. Hoy estamos con Pacha Boco, bueno, amigazo, hoy volvemos de cuatro, ¿y? Hoy volvemos de cuatro y bueno, a tratar de hacer lo mejor para el equipo y tratar de llevar los tres puntos a casa. ¿Estamos mejor de este lado o ya nos acostumbramos al otro? No, de los dos lados andamos bien. Por supuesto que me gusta más de cuatro a mí, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de jugar donde te pide el técnico, donde el plantel lo necesite y tratar de hacer, a lo mejor, dar el 100% en todos los partidos. Le mandamos un abrazo al Tano, le decimos que la punta es la de él, ¿no? No se nos ponga celoso y nos faltaría la banda nada más, Tano, así que te mando un abrazo grande y te esperamos el próximo partido. Y saludos al viejito. Ahí está. ¿Y hoy qué esperamos? Y bueno, hoy hay que salir a jugar como siempre, como en todos los partidos, y tratar de estar bien parado atrás y la posibilidad de que nos quede sacar provecho, ¿no? Y encima acuerdo que viene levantando, ¿no? Los últimos dos resultados, de 6 a 4. Sí, sí, la verdad que estamos bien. El equipo está muy bien anímicamente. Venimos a hacer dos partidos muy buenos y hay que seguir por este camino. Y eso es lo que más la continuidad que tuviste, ¿no?, durante todo el torneo te ayudó mucho más para tu posición nueva ya sobre la punta izquierda y haber jugado casi la totalidad de los partidos. Sí, sí, la verdad que me sirvió mucho jugar de tres con la pierna cambiada. Así que bueno, todo suma para mi futuro futbolístico y bueno, ahora a pensar en el partido de ahora contra Excursionista que tenemos que llevar los tres puntos como sea. Bueno, le agradecemos a Pacha antes que se vaya a cambiar. Un abrazo grande y nos vemos después del partido. Dale, un abrazo. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.